noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a la nueva edición de esta semana. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial NICA para seguir derrotando la censura televisiva. Gracias a todos los medios digitales, radiales y televisivos que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua, Costa Rica, España y Estados Unidos. Esta noche hablaremos sobre la excarcelación de 8 presos políticos por la dictadura como parte del beneficio de convivencia familiar otorgado a 1000 presos comunes. Y aquí en el estudio estarán con nosotros los abogados defensores de presos políticos y derechos humanos Julio Montenegro y Yonarqui Martínez para analizar las demandas de liberación de 61 presos políticos que aún quedan en la cárcel. Le presentaremos una entrevista con el empresario César Zamora, presidente de la Cámara de Energía, sobre el costo de la energía, la tarifa eléctrica y el papel de la empresa distribuidora Disnorte Disur. Les explicaremos por qué una solución política es la única salida a la crisis económica que afecta al país por tercer año consecutivo. Y al final del programa, la sátira de las noticias en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. La Universidad Agraria suspendió las sanciones en contra de 43 estudiantes que en noviembre del año pasado protestaron durante el proceso electoral viciado que favoreció a UNEN. Sin embargo, el reintegro de los jóvenes es condicionado. Las autoridades universitarias sostienen la advertencia que no pueden volver a participar en actos de indisciplina. La integrante de la Alianza Cívica, Azalia Solís, reveló que la policía de la dictadura capturó a su sobrino Kevin Solís el pasado 6 de febrero, cuando este protestaba en la UCA. Los familiares del joven denunciaron que está siendo torturado por oficiales de la Dirección de Auxilio Judicial. Dejalo. ¿Qué iban a hacer? No, chavalo. La Alianza Cívica también denunció que un grupo paramilitar abrió fuego contra 8 de sus integrantes en La Libertad, Chontales, cuando regresaban de una reunión territorial. Las turbas apuntaron hacia los vehículos, pero no causaron heridos. Los opositores identificaron a Manuel Antonio Fonseca Alvarado como el paramilitar que comandó la agresión. Víctimas del régimen Ortega Murillo, junto a familiares de presos políticos, formaron la Asociación de Víctimas de Abril para ejercer más presión nacional en pro de la liberación total de los reos políticos. La organización incluye a exiliados, opositores heridos, lesionados y excarcelados que no están dentro de la Alianza Cívica y la Unidad Azul y Blanco. La vicepresidenta del régimen, Rosario Murillo, retomó sus ataques políticos contra opositores, luego de que excarcelaran a 8 presos políticos. ¿Cómo pueden verse en el espejo cuando se levantan? Esos puchos, esos traidores, esos cobardes, esos que vendieron el alma al diablo, los vendepatria. La Alianza Cívica y la UNAB, COSEP, los promotores de la reforma electoral y 4 partidos políticos, C por L, PLC, PRD, Yátama, emitieron un segundo comunicado demandando cambios en los magistrados del Consejo Electoral. Por su parte, la Arquidiócesis de Managua emitió un mensaje pastoral exhortando a tener unas elecciones legítimas, libres y confiables. Para ello consideran necesario el restablecimiento de las libertades civiles, de expresión y movilización y una reforma electoral. En Washington y América Latina y el Caribe, se inició la campaña por las elecciones de la Secretaría General de la OEA, que se celebrarán el 20 de marzo. Los candidatos son Luis Almagro, que busca la reelección frente al diplomático peruano Hugo de Sela, y la política ecuatoriana María Fernanda Espinosa. En El Salvador, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia advirtió al presidente Nayib Bukele que debe abstenerse de usar las Fuerzas Armadas en actividades contrarias a los fines constitucionales. Yo creo que Nayib Bukele ha dado ya muestras más que suficientes de su talante autoritario, antidemocrático y peligroso para la estabilidad política del país. Si en algún lado hemos de sembrar la esperanza de que esto no se repita, tiene que ser en las instituciones del Estado, en su funcionamiento y en la sociedad civil. Bukele acató la orden y admitió parcialmente su error de haber ingresado a la Asamblea Legislativa acompañado por policías y militares armados, para forzar a los diputados a aprobar un préstamo que demanda su administración. De regreso a Nicaragua, el excarcelado y líder estudiantil Edwin Carcache se reintegró a la Alianza Cívica,
días después que se retiró aduciendo diferencias con el grupo. Carcache aceptó ser portavoz y enlace de organizaciones a nivel internacional. El consorcio español TSK Melfosur Internacional se retiró de las empresas distribuidoras de energía Disnorte Disur, de las que era el accionista principal. Según fuentes del sector eléctrico, TSK se retiró de la operación por temor a sanciones internacionales de Estados Unidos, mientras Albanisa mantiene el total control financiero de la distribuidora de energía. El comandante Ortega ordenó la creación de un cuarteto de empresas que se harán cargo de seguir operando el multimillonario negocio de la importación y distribución de hidrocarburos, que antes realizaba la sancionada distribuidora nicaragüense de petróleo. Las nuevas empresas se encargarían de importar, almacenar, transportar y distribuir diferentes combustibles y gas para cocinar, además de buscar petróleo. El COSEP advirtió que la creación de estas nuevas empresas tiene como objetivo evadir impuestos y crearán competencia desleal. La Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Refugiados visitó esta semana a un grupo de campesinos exiliados asentados en una comunidad rural en Upala, al norte en Costa Rica. Este es un reporte especial de Nicaragua Actual. Son tres de los siete hijos de Francisca, una campesina nicaragüense exiliada en Costa Rica. Junto a su esposo, luchan contra las adversidades del exilio para poder subsistir a los menores de edad, que se suman a la lista de exiliados que huyen de la represión en Nicaragua. Y las necesidades ahorita, el alimento, comidita, jaboncito, aquí mi familia, medicamento para la salud. Es lo que necesitamos aquí, ¿verdad? Aquí, como puede ver, you can see. Hay una familia. It's a family. En el lugar que estamos, si no tenemos una ayuda, o sea, una fuerza, es imposible porque cuesta mucho, pues tenés que despojarte, tenés que sufrir antes, porque nosotros, la historia que le contamos, que hemos pasado a dormir en un andén para poder trabajar, para poder haber adquirido esto, es un sufrimiento tan lejos que no todo el mundo resiste. Aunque el ACNUR destinó más de 4 millones de dólares para atender a los solicitantes de refugio en este país, Clemen asegura que llevará la situación de este grupo de exiliados nicaragüenses que llegaron a la comunidad rural del municipio de Upala. En esta visita me llevo energía y compasión en el cómo ayudar a los nicaragüenses que se ayudan entre ellos mismos a través de las donaciones. Y ciertamente los nicaragüenses quieren regresar a casa cuando sea seguro, pero antes necesitábamos la ayuda internacional para que continúe apoyando a Costa Rica y a las comunidades aquí que han sido muy generosos. Y por supuesto a los nicaragüenses que continúan ayudándose entre ellos mismos hasta que sea lo suficientemente seguro para regresar a sus hogares. Esas son algunas de las informaciones que tuvieron más impacto durante la semana. La otra noticia ha sido la excarcelación de 8 presos políticos, mientras otros 60 aún siguen guardando prisión. Maynor Salazar y Claudia Tijerino nos presentan este reporte especial. La dictadura excarceló el mediodía de este jueves al menos a 8 de los 65 presos políticos, que incluyó en una lista de 1,000 reos comunes que recibieron su libertad por el Día del Amor y la Amistad. Entre los presos políticos excarcelados se encuentra Catherine Martínez de Managua, Lester Renato Ruiz de Carazo, Owen Ramsés Marín y Víctor Pérez de Masaya, Mayela Cruz de Madrid y Bryant Urbina de Managua. Los otros 2 excarcelados optaron por que no se revelara su identidad. En Managua, Catherine Martínez fue trasladada desde La Esperanza hasta su casa ubicada en el barrio Américas 3. Ella fue detenida junto a su esposo el 20 de noviembre de 2019. Ellos vinieron aquí a la casa bruscamente, entraron, cegaron a mi marido, me enchacharon a mí, a él le querían pegar con la cacha de la AK, yo creo que andaban ellos. Después me llevaron al chipote, estuve con mis manos adoloridas por las grietas, que me las pusieron muy socadas. El jueves, las oficiales del penal le informaron que iba a ser trasladada a otro pabellón. En ningún momento le explicaron que recibiría su carta de libertad. Alista todo, me dice, va a te traslado a otro pabellón. Entonces yo alisté todas mis cosas y después me dijeron, alista otra vez tus cosas, me dice, alista todo lo que podas vos, me dice, ok, está bien.
alisté todo lo que yo pude. Ya después me sacaron afuera la dirección, me dieron una ropa, me subieron al carro y yo le pregunté a la subdirectora que a dónde íbamos y ella me dijo que iba libre. Entonces me llevaron a la modelo y ahí firmé una carta que decía carta de libertad, firmé y ya después me trajeron para acá a la casa. Lester Ruiz Narváez, originario de Carazo, fue otro de los presos políticos excarcelados por la dictadura orteguista. Su salida lo tomó por sorpresa. Hoy fue una sorpresa, ¿verdad? Llegaron los oficiales y me seleccionaron a mí, pues. Y me dijeron que me iban a dar el beneficio, pues, de la libertad, la cual yo firmé un acta de libertad. No me pusieron condiciones y espero que así sea, ¿verdad? Pues eso es lo que... Como digo, no tengo conocimientos legales y es por eso que me quiero asesorar con mi abogada para saber si realmente soy libre de todo cargo, para que luego no me tenga pues llamando para ir a juicio. Lester Ruiz era militante sandinista y fue capturado el 16 de mayo de 2019. Los policías llegaron a su casa y lo trasladaron a la delegación departamental sin explicarle absolutamente por qué se lo llevaban. A los antimotines yo les enseñé, mire, este es mi carnet de militante. Y más sin embargo ellos me dicen con palabras pues vulgares, no, que esta mierda cualquiera lo tiene, dice, cualquiera lo saca. Más sin embargo el carnet ni era nuevo, ya era de varios años. Y que lo llevan a uno a veces por eso hasta pues cambiar de opinión, pues, como dicen, ¿me entiendes? Porque, como dicen ahí, por puro aire, estar ahí 9 meses. Víctor Alfonso Pérez tiene el corazón dividido en dos. Por un lado, está contento de regresar con su madre a su natal Masaya, y por el otro, se encuentra triste porque su hermano Uriel Pérez quedó encarcelado en el sistema penitenciario La Modelo. Nos llegaron a sacar, pues, no nos dijeron que por si por indulto o por amnistía, pero gracias al Señor, pues, ya estoy aquí, aunque con un pedazo acá y un pedazo allá, porque sé que los demás compañeros siguen ahí, mi hermano sigue ahí, y pues me duele porque todavía los demás muchachos están allá, mi hermano sigue allá, y sé que mi hermano está enfermo, y pues sé que también ahí no es condiciones para nadie. Ambos hermanos fueron capturados por la policía el 13 de noviembre de 2019, en horas de la madrugada. Allanaron la vivienda y luego les acusaron por presunta posesión de drogas. Lo que quiero, pues, que pues salgamos todos de ese lugar, porque simplemente nosotros nos secuestraron, nosotros somos inocentes de toda causa que ellos nos acusan, y pues el simple, solo por ser azul y blanco y estar contra el gobierno, pues fuimos secuestrados. Eso es lo que dicen algunos de los excarcelados políticos. Y sobre la demanda de libertad en torno a otros 60 presos políticos que siguen en la cárcel, entrevistamos a los abogados defensores Julio Montenegro y Yonarqui Martínez. Y esto fue lo que nos dijeron. Yonarqui, Julio, gracias por estar en este programa. Este jueves el gobierno excarceló a 8 presos políticos junto a 1,000 presos comunes que recibieron el beneficio de convivencia familiar. ¿Qué significa en términos jurídicos esta excarcelación? Bueno, lo mismo de siempre. Hemos insistido en que este tipo de medidas, que se utiliza incluso para personas que están siendo objeto de proceso, no aplica, porque esto lo regula la ley 473, ley de régimen penitenciario. Y para que sea posible la convivencia familiar tiene que pasar por una cierta cantidad de etapas, que pasa por la adaptación, régimen de trabajo, régimen semiabierto, régimen abierto, hasta terminar con la convivencia familiar, lo que supone que efectivamente esta persona al menos haya cumplido el 50% de su pena. Pero en estos casos salen personas que están en procesos activos, por ejemplo, el caso de Víctor Alfonso, es un caso que a duras penas va para juicio oral y público, de tal manera que no aplica. Ahora, pero, ¿están ¿sí? libres los presos políticos o los procesos todavía se mantienen abiertos? Los procesos están abiertos, de tal manera pues de que potencialmente puede haber un fallo de responsabilidad, como efectivamente los están habiendo. Son raros los casos donde hay quizás un criterio de no responsabilidad penal,
Pero arbitrariamente también se aplica al momento en que estas personas les dejan en sus casas, de que están sujetos a restricción migratoria, de que no pueden salir del departamento y si salen tienen que dar razón de que por qué salen, que no pueden asistir a centros recreativos. Entonces, esas son medidas cautelares y eso solamente está la autoridad judicial para imponerlos, no el sistema penitenciario. De tal manera pues que hay una arbitrariedad en cuanto al manejo de la ley. El hecho de que los excarcelan junto con una gran cantidad de presos comunes, ¿significa que el régimen no quiere reconocer su condición de presos políticos? Es que nunca lo ha reconocido. Para nosotros los abogados defensores de derechos humanos hemos estado denunciando desde el momento de las capturas de cada uno de los autoconvocados. Tenemos expedientes, sustentamos la calidad de preso de conciencia o preso político que efectivamente pues, lo hacemos llegar a las diferentes entidades que se hacen cargo de la tramitación de la calidad de preso político. Sin embargo, hemos observado, uno, la liberación en combinación con otras personas que tienen delitos comunes. En este caso, el trámite de convivencia familiar, nosotros hemos analizado y no aplica. Uno, porque cada persona que es liberada tiene que ser de manera individual la medida a aplicar. En muchos de ellos, como decía el doctor Montenegro, no aplica según la ley de regulación y vigilancia penitenciaria. Eso lo tiene que dictaminar un juez de ejecución. La mayoría de estos presos políticos han sido acusados por delitos comunes. Sin embargo, hay algunos como Lester Ruiz de Jinotepe, que fue excarcelado, que dice que él antes era un militante del Frente Sandinista y que lo acusaron por el presunto delito de terrorismo. Es que los delitos comunes son ahora los delitos graves, los más frecuentes en los autoconvocados. Por ejemplo, en el 2018 teníamos pocas incidencias con delitos como droga. El delito de drogas era un delito que casi nosotros no lo manejábamos en el sentido de que se aplicaba. Aplicaban el terrorismo, aplicaban otro tipo de delitos, pero droga fue en 2-3 casos que logramos identificar. Ahora mismo, droga está siendo un delito prácticamente común para los autoconvocados. Doctor, ¿cuántos presos políticos sigue defendiendo usted de los que están en la cárcel? Y en total, ¿se sabe cuántos presos políticos siguen en prisión después de esta excarcelación de los 8? Bueno, de hecho, en principio se sabe perfectamente cuáles son los presos políticos, porque al momento de sacarse aproximadamente 1,000 personas, que yo no estoy cuestionando si por alguna razón salieron, tal vez de repente cumplen los requisitos en alguno de los casos, pero sí el hecho notorio de que se sembró la expectativa en muchos familiares de los presos políticos de que iba a haber salida de todos los presos políticos. Sin embargo, al final miramos de que solo salieron 8, ¿ves? Y algunos de ellos son los que de alguna manera tienen menos participación en lo que ha sido la protesta cívica. Yo he notado, por ejemplo, en el caso de los hermanos Víctor Alfonso y Uriel Pérez, que el que salió es el joven que no había tenido tanta participación activa, de que prácticamente se le arrastró junto con la suerte de su hermano Uriel José Pérez. Y Uriel allí está todavía detenido. ¿Cuántos quedan en la cárcel? ¿Más de 50? No, yo diría que más la cifra, porque a veces nosotros apostamos a que estamos manejando cifras, pero son estadísticas que manejamos de los casos que conocemos. Pero la Asociación de Familiares de Presos Políticos hablaba de que habían 65, quedarían 57. Prácticamente las cifras suben y bajan porque hacen liberaciones, pero también hay recapturas. Hacen captura. Hasta el día de ayer, ¿no?, el Comité de Madres de Presos y Presas Políticos contabilizaba alrededor de 61 que habían quedado dentro del régimen carcelario. Pero esa cifra puede variar por las detenciones que se hacen diarias. ¿Cuántos presos políticos están bajo tu defensa y cuál es su condición? Ahora mismo, dentro de los que están dentro del régimen carcelario, son 16. Míos salieron 2, de los cuales uno ya tenía orden de libertad porque había cumplido dentro de la penitenciaría su condena. Inclusive había pagado hasta una multa que le impuso un juez. Y actualmente la situación de los 16 de salud y la situación jurídica también está en el limbo, al igual que los 61 que quedaron todavía dentro. ¿Algunos de los que están bajo tu defensa
fueron excarcelados anteriormente, han sido recapturados. Sí, yo tengo 3 excarcelados, de los cuales uno decidió al momento de ser liberado el año pasado salir fuera del país, se exilió, retornó porque su hija estaba enferma, es el caso de Carlos Bonilla, y fue recapturado. Ahora está siendo procesado por portación ilegal de armas. En su caso, doctor, ¿cuántos son sus defendidos y cuál es su condición? Bueno, actualmente sí, en procesos abiertos hablamos de 18. Dentro de ellos, puedo mencionar el caso de Edward, con una situación de salud bastante grave, Edward Lacayo, la loba feroz. Tenemos el caso Chabelo, Norlan Cárdenas, que hace poco tenía serios problemas de salud, vista borrosa, dolores de cabeza, cuadros de gripa que no se le terminaba, era inacabable, estuvo durante mucho tiempo con esas afectaciones. El caso de Uriel, conocido como la cegua, entre otras, pues, de las personas que tienen algunos problemas de afectación de salud y que nosotros hemos estado insistiendo, remitiendo a la autoridad judicial de que se haga oficios al Instituto de Medicina Legal para efecto de que sea evaluado su estado de salud y puedan ser atendidos de manera emergente, de emergencia. Sin embargo, pues eso a veces no se cumple. Casi siempre estamos metiendo escritos, tenemos llenos los expedientes de muchas solicitudes y sin embargo, pues estas no se tramitan y a veces, pues incluso no se les permite el ingreso de medicamentos. Y hasta lo último, pues la situación que pasó aquí en los juzgados, que no se permitía el ingreso de alimentos, pues el caso de Norlan. No fue sino hasta algunas demandas que hicimos nosotros en el juzgado que se le permitió el ingreso, porque los miembros del sistema no le querían permitir el ingreso de alimentos. ¿Pueden ustedes ejercer de manera efectiva el derecho a la defensa que tienen los presos políticos frente a la autoridad judicial? Pues evidente, la ley dice mucho. Nosotros tenemos derecho a las personas a las cuales nosotros defendemos también, pero ejercer el derecho en esta circunstancia es bastante difícil. Hacemos las peticiones, queda plasmado en sala, pero que lo cumpla el sistema penitenciario es difícil. Por ejemplo, en el caso de Carlos Bonilla, él tiene problemas en la rodilla. En el caso de Pineda Guatemala, que tuvo una cirugía, ya no le sirve el marcapasos, tiene problemas en el corazón. Y así hay un sinnúmero de presos políticos que están adentro con problemas severos de diabetes. Y sin embargo, nosotros hacemos las solicitudes, le dan trámite a los jueces, pero quedan nada más en un papel. Porque el sistema penitenciario y la Dirección de Auxilio Judicial Nacional hace caso omiso a todas las ordenanzas que mandan los jueces. Pero además de esos obstáculos que estás mencionando, en tu caso particular ha sido objeto de asedio, de agresiones por ejercer esos derechos. El sábado pasado fuiste objeto de un asedio permanente. ¿Quiénes te agredieron y por qué? Nosotros desde el momento que defendemos presos y presas políticos, presos de conciencia, nos enfrentamos directamente al gobierno, en este caso al Poder Judicial. Sí hay muchos obstáculos, no tan solo de asedio policial, sino que también de paramilitares, amenazas en las redes. Tenemos también amenazas de los mismos de seguridad, el complejo judicial, tenemos los secretarios en sala, a veces hasta los mismos jueces tienen problemas de conducta para con nosotros, porque el hecho de ser defensores de autoconvocados es como una ofensa para ellos. Entonces, ¿el sábado sitiaron tu casa? ¿La acercaron? El sábado sitiaron mi casa, pues en mi caso han disparado en mi propiedad, me han asediado. El sábado fue un asedio. Ellos intentaban allanar mi propiedad creyendo que yo tenía pues a una persona dentro de mi casa que ellos andaban buscando. Y sí, el asedio. ¿Quién es esa persona? Es Snyder Suazo, un joven al cual yo le he dado asesoría legal, hijo de un ex subcomisionado que ya está fallecido. Este joven participó en la UCA cuando encontraron al infiltrado que estaba tomando fotografía. Luego comenzaron a pegar papeletas en la ciudad de Chinandega que se busca y lo andan buscando. Obviamente lo buscaban en mi casa. La policía llamó y comenzó a decirme que lo entregara, que si sabía algo de él, que dijera dónde estaba. Evidentemente eso pasó de ser de un asedio común a ya tratar de coaccionarme y de obligarme, cosas que ellos no deben por qué hacerlo. Nosotros lo que hacemos prácticamente es un trabajo y más un sábado ellos no tenían por qué interrumpir mi vivienda y mucho menos la paz o dentro del círculo familiar, pues
la tranquilidad que había pues con mis hijos. Julio, esta semana se produjo un fallo absolutorio contra dos excarcelados, Pedro Gutiérrez y Walter Juárez, de parte del juez Edgar Altamirano, que los declaró no culpables. ¿Significa esto que existe algún margen, digamos, para los judiciales de impartir justicia en los casos que ustedes están llevando? O porque, bueno, se ha dicho que todos son juicios políticos y que las órdenes vienen del Carmen. Bueno, pienso que es situación de imagen. Porque, de hecho, en todos estos casos políticos, al menos en los que yo he estado, hay una tónica y casi siempre pues, los resultados son negativos, pero esto se trata de una litigación estratégica. El fondo del asunto es ir marcando en el expediente todas las inconsistencias, las irregularidades, lo que es la prueba espuria, lo que es la prueba falsa, lo que son los procedimientos anómalos por parte del fiscal, peticiones que a veces no las fundamenta de acuerdo a la ley y que le da lugar la jueza, o las situaciones que nosotros hacemos desde la perspectiva de la ley para impugnar algunas preguntas, objetarlas y luego la jueza dice no al lugar, es decir, miramos esa diferencia en cuanto a quien usa la norma y no se le da lugar y de quien no haciendo uso de esa norma se le da lugar. Entonces, esas situaciones yo las viví hace poco con el caso de Norland Cárdenas, pues, donde incluso hay un problema, por ejemplo, uno de los investigadores se suponía que solo iba a incorporar 16 actos investigativos, incorporó 20, los otros 4 estaban sobrando. Y aparte de esos otros 4 actos que se incorporaron, hay 4 de ellos que estaban sin firma, debidamente firmados, aparte de que adolecía de algunos requisitos que no cumplía el documento. Entonces, entre otras situaciones, pero el punto esencial, por ejemplo, este caso de Chabelo, es de que a esta persona, Norland Cárdenas, que estaba morando en su casa y que allí fue perseguido Chabelo, hay una prueba toral que bota todita la prueba que fue ofrecida en el intercambio de información y prueba por parte del Ministerio Público. Y es la declaración del director de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, donde hay videos en el canal 2, 19 Digital, entre otros canales oficiales, y aparte la misma nota que incluso nosotros le ofrecimos como prueba, entre ellos los videos, donde dicen de que el día 30 de noviembre fue detenido Norland Cárdenas. Sin embargo, en el expediente del Ministerio Público ofrecido como prueba, que es producto también del expediente de la Policía Nacional, dice que fue detenido un 3 de diciembre. Déjeme insistir en la pregunta, ¿pueden los jueces contrariar las órdenes políticas en el conjunto de presos políticos que te ha tocado defender? ¿Has logrado que algunos sean absueltos o en todos los casos se baja simplemente la orden condenatoria? La mayoría de casos, negativo. Sí tengo, para ser honesta, 5 casos en los cuales fueron declarados inocentes las personas. 2 de ellos fueron acusados por robo del comisionado Valle Valle. Fueron los primeros que salieron inocentes en ese tiempo. Sin embargo, la jueza, según tengo entendido, fue víctima de un fuerte llamado de atención, inclusive en sala el comisionado Valle Valle me amenazó a mí, la amenazó a ella, comenzó a gritar y a decir de que eso no se iba a quedar así, pero ya estaba el fallo. Obviamente, sí los jueces, hay algunos jueces que hemos logrado nosotros captar son enfilados, como en el caso de la doctora Adela Cardoza, que es bastante inquisidora en el sentido de que ella, aunque uno le fundamente conforme a derecho cada petición, no le da lugar, pero sí dentro de este procedimiento, de este tiempo, han habido jueces que se han fallado. ¿De qué depende la posibilidad de que sean excarcelados esos más de 60 presos que aún quedan en la cárcel, de la gestión que ustedes hacen como defensores ante el sistema judicial o de una decisión política, de la presión política para que el gobierno cumpla el compromiso que adquirió en marzo del año pasado con la Alianza Cívica de liberar a todos los presos? Supongo que los familiares y muchísimas personas en el país están a la expectativa de si saldrán o no todos los presos políticos. Es una suma de todo. Es decir, si aquí se evidencia, como lo que yo le decía del caso de Norland, de que solo la declaración del director de Relaciones Públicas bota toda la prueba del expediente fiscal, esa es una presión que tienen. Porque saben que a la hora de un auditoriaje a nivel nacional e internacional, cuando cambien las autoridades, allí se va a ver, se va a descubrir la verdad. Aparte de eso, hay un contexto internacional que evidentemente está produciendo su efecto. Y aparte de eso, pues hay algunos elementos a nivel interno de la presión de los familiares de los presos políticos
de algunos grupos de origen político que están instando para que el gobierno cambie de actitud. Porque definitivamente aquí se tiene que llegar a una etapa donde haya algún tipo de consenso y donde el gobierno pues efectivamente admita de que estos son presos políticos. A tal punto sabe quiénes son los presos políticos, que casi siempre que libera 1,000, solo salen 6, 7 o pocos de los que son los presos políticos. Don Arqui, ¿qué respuesta le da a esa expectativa de los familiares de los presos que están demandando no la libertad de 8, sino la libertad de todos? Bueno, primero que nada, la libertad de los que quedan adentro depende de todos nosotros, porque ellos no hacen liberaciones, hay que aclarar, ellos hacen excarcelaciones. La liberación completa es cuando se cierra el expediente y el expediente queda vivo. Quiere decir que en cualquier momento se lo pueden volver a llevar. Y obviamente los diferentes grupos que han colaborado de manera política, así como los organismos internacionales y nosotros que continuamos denunciando cada una de las violaciones de derechos humanos. Hasta el momento, los familiares pueden estar seguros que nosotros, los defensores, no vamos a dejar de hacer nuestro trabajo, no vamos a dejar de traer la voz de cada uno de los privados de libertad y obviamente esperamos de que los diferentes organismos nos sigan apoyando para la liberación completa de cada uno de los jóvenes y personas que están dentro de diferentes penales del país. ¿Ustedes consideran que la presión nacional, que es lo que depende de nosotros los nicaragüenses, se ha mantenido consistente en cuanto a demandar la liberación de los presos y ejercer presión contra el gobierno, o hay una suerte de acomodamiento en el país? Bueno, en lo que corresponde a mi persona, hay algunos cuestionamientos que efectivamente los he estado haciendo. Solo que decimos nosotros con un toque suave, porque al fin y al cabo nuestra responsabilidad es la defensa y promoción de los derechos humanos. Pero sí hemos notado de que se ha debatido más el asunto del tema electoral y de repente nos preocupamos menos por la liberación de los presos políticos, y ahí retomo, es decir, prácticamente lo que hay en encarcelamiento, porque hasta el mismo Medardo, Pedro Mena, Cristian Fajardo y otras personas que salieron mediante un auto donde se decía que se archivaba la causa, no corresponde ni siquiera a la amnistía, y la amnistía más bien se aplicó para un caso en específico, que es el que yo tengo conocimiento, el caso de la brasileña. De eso nosotros recurrimos, por eso de inconstitucionalidad. Entonces, exactamente, esa es la situación que miramos, es decir, hay como muchos cuestionamientos, hay como muchas diferencias de opinión y no hay como una fortaleza dentro de los grupos políticos y otros sectores que deberían de más o menos unificarse, tener criterio unánime y tratar de unificar toda la fuerza, es decir, no ser yo el primero y vengan ustedes conmigo, sino de que todos se unan y tengan un proyecto en común, y eso es lo que está faltando. Al menos está descartado de que este ya no es un tema de negociación, es decir, es una obligación del gobierno, hubo un acuerdo, el acuerdo no se ha cumplido. ¿Hay suficiente presión para que Ortega se sienta obligado a liberar a los presos? Es que la presión siempre ha existido, pero hay falta de voluntad política. Y si nos vamos de manera legal, ellos jamás debieron de estar detenidos desde que se le violentó diferentes derechos constitucionales. Eso es algo que nosotros siempre hemos dejado claro. Sí, como defensores, nuestro trabajo es eminentemente legal en defensa de los derechos humanos, pero sí hemos visto que se ha bajado la presión de manera nacional. Sí han habido ciertos enfoques, pero considero en este caso de que cada grupo tiene una conducta debido a al margen de ayuda que tiene. Yo no puedo juzgar la actuación que puede hacer los diferentes grupos políticos, porque de una u otra manera también nos ayudan a visibilizar a los presos políticos, pero sí constantemente estamos haciendo un llamado a los diferentes grupos que, aparte de enfocarse con reformas electorales, también no dejen atrás la liberación de cada uno de los privados de libertad. Eso es lo que dicen los abogados defensores John Arqui Martínez y Julio Montenegro sobre este triple frente común entre la acción de los defensores legales junto a la presión política nacional y la presión internacional para demandar la liberación de todos los presos políticos. Continuamos con el empresario César Zamora, presidente de la Cámara de Energía, para analizar por qué no baja la tarifa de energía eléctrica y cuál es el papel que está jugando la distribuidora de energía Disnorte Disur en las decisiones cruciales que están afectando a todos los nicaragüenses. Hola a todos, soy Camilo Egaña, SNN en Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal
confidencial NICA en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, se evitan los zarpazos a la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale? En este mes de febrero, miles de usuarios de energía eléctrica empezarán a recibir en sus recibos de Disnorte y Disur el impacto de la disminución del subsidio de energía eléctrica, mientras los productores, el comercio y las empresas siguen reclamando que en Nicaragua estamos consumiendo la energía más cara de América Latina. Y para analizar lo que está ocurriendo en el sistema eléctrico y el papel particular que juega la empresa distribuidora Disnorte y Disur, nos comunicamos con el empresario César Zamora, presidente de la Cámara de Energía. César, en los últimos meses el precio del petróleo ha venido bajando y sin embargo INE no ha autorizado una reducción en la tarifa de energía. ¿Por qué? La argumentación que maneja el Ministerio de Energía es de que, si es cierto, los precios del combustible tuvieron una reducción de $9 el año pasado, que representa un ahorro para la tarifa de alrededor de $14 millones, y en lo que va del año hay un promedio como de $4 en relación al año anterior, que le debería dar a la tarifa en los dos primeros meses alrededor de $2 millones. Si sumamos esto junto con el incremento a las tarifas que hubo el año pasado del 13%, realmente la compañía distribuidora ha tenido de alguna manera ingresos extra que se ven reducidos fundamentalmente por aparentemente incrementos en las pérdidas en el sector o falta de cobro. Los datos exactos no los tenemos, no han sido publicados y es se puede prestar a especulación, pero creemos que es eso. La distribuidora y el Ministerio de Energía aducen que la compañía distribuidora está altamente endeudada y que su flujo está muy débil. Hemos visto una reducción en el pago a los generadores en los últimos tres meses y eso es lo que manifiesta el Ministerio de Energía. Hace una semana se confirmó la salida del país de TSK Melfosur, la empresa española que aparecía como dueña de Disnorte Disur. Todos los conocedores del sistema sostienen que detrás de la distribuidora de energía sigue estando Albanisa. Ahora que se va TSK Melfosur, ¿significa esto que la distribuidora está más expuesta a una vulnerabilidad externa? Carlos Fernando, en ese sentido, TSK aparentemente ya salió del país posiblemente hace un año o dos años y se ha manejado la compañía distribuidora con el mismo personal que tenía antes, exceptuando el gerente general. Y a ciencia cierta no sabemos quién tomó esas acciones. No hay forma de saberlo, no hemos tenido información de pregunta y no hay respuesta sobre ese tema. Pero lo que se maneja en los corrillos del mismo sector privado es que por la deuda que tenía la empresa distribuidora, el control de Disnorte Disur lo mantiene Albanisa. ¿Eso tiene alguna incidencia en el sistema eléctrico del país? Creo que si fuera así, sí lo tendría, pero hemos visto que, por ejemplo, la compañía distribuidora nos ha manifestado que como compañía distribuidora ellos no le pueden pagar ninguna factura de Disnorte y Disur a Albanisa por las sanciones, ¿verdad? Entonces, eso sería un poco contradictorio de que, por un lado, su cliente de la distribuidora no le puedan pagar por las sanciones y que lo tengan adentro, ¿verdad? Yo creo que ha de ser otra sociedad o el Estado ha asumido mayor participación en la distribuidora. ¿Qué está pasando con las plantas térmicas de Albanisa y el impacto que ha tenido las sanciones de Estados Unidos en este sector? ¿Se puede evaluar la eficiencia y la transparencia de sus contratos con la distribuidora? Lo que es transparente es todos los días sabemos cómo se despachan todas las generadoras del país y si hemos visto una reducción sustancial en las plantas térmicas de Albanisa. Creemos que es fundamentalmente producto de su poca capacidad de poder adquirir combustible.
En ese sentido, el sector está protegido porque hay una sobrecapacidad instalada en el país y no vemos bajo ninguna circunstancia escasez del fluido eléctrico en el país. Sin embargo, sí vemos que las empresas de albaniza están generando mucho menos y que están teniendo problemas en sus mantenimientos de operación. El Centro Nacional de Despacho de Carga está importando energía más barata de Guatemala y otros países en vez de comprarla a los ingenios. ¿Cómo afecta esta decisión a los generadores nacionales? Eso es un tema bastante delicado. Lo que hemos visto niveles extraordinarios de importación de energía de Guatemala y de Panamá, con contratos firmes por parte de no sabemos de quién, pero de la compañía distribuidora o del Despacho Nacional de Carga o de empresas como la distribuidora de Bluefield, que están importando alrededor de 140 megas. Es decir, el año pasado cerramos con un promedio del 14% de toda la generación fueron importaciones traídas de fuera del país, y en lo que va del año estamos a niveles de 20% de niveles de importación. Esto, lo que vemos en el despacho es que están declarando precios de $95 el kilovatio. Y pues aquí en Nicaragua las plantas térmicas están generando con el precio de combustible a 85, ¿verdad? Entonces, y no están despachando a las plantas térmicas, sino que están trayendo energía que es un poco contradictoria, un poco más cara de la que se produce en el país. Decías que no se sabe a ciencia cierta quién es el dueño de la empresa distribuidora. Entonces, ¿a quién le rinde cuenta Disnorte Disur? ¿Existe alguna auditoría confiable de sus pérdidas? El INE ha dejado de publicar, pero ellos son bastante rigurosos y también por el Despacho Nacional de Carga podemos ver las inyecciones minuto a minuto que está teniendo la distribuidora en ese sentido. Entonces se pueden hacer cálculos y se puede determinar de alguna manera cuánto, lo que no sabemos es cuánto factura al final la distribuidora, porque esos datos no los tenemos, pero sí los debería tener el INE, ¿verdad? Entonces al final el INE está un poco desfasado, pero con 4 o 5 meses debería de poder tener esa información. ¿Se puede evaluar el impacto del incremento de la tarifa en la industria y en las empresas? ¿Cuáles son los sectores más afectados? Sin duda alguna, una de las mayores quejas del sector privado es los incrementos a los combustibles, a la tarifa que se dio el año pasado. Ha sido un golpe bastante severo para la economía del país y creemos que los sectores más afectados sin duda alguna son el sector industrial y el sector comercial, ¿verdad? Al igual que el residencial. Estos sectores, como siempre hemos dicho, tienen la energía más cara de América Latina y sin embargo tenemos un sector subsidiado que tiene la energía más barata de Centroamérica. Entonces, esa es la dicotomía del sector energético de Nicaragua, eléctrico de Nicaragua, y creemos que hoy, con los precios bajos de los combustibles, la tarifa debería de estar fortalecida, y sin embargo, a como se negociaron los contratos o si hicieron los contratos de renovables, hoy la energía renovable es mucho más cara que la energía térmica, ¿no? Entonces hay un balance, hay un colchón de que si los incrementos se han dado el año pasado es fundamentalmente no por un tema de eficiencia en la generación, sino por un problema en la distribuidora que fundamentalmente o está cobrando menos o está perdiendo más energía de la debida. No son niveles nada comparados con los que se ocurren en República Dominicana o en Honduras, pero de alguna manera tenemos que buscar una solución integral a estos problemas a través de manejar un diálogo con las autoridades en este respecto.
En el sector energía, por ser un servicio público, hemos mantenido un diálogo con las autoridades de cara a mantener todas las plantas de generación eléctrica disponibles, ¿verdad? No ha habido por parte del sector eléctrico del país ninguna parada por problemas técnicos o no técnicos, y creo que el sector ha sido uno de los sectores menos golpeados de la economía nacional, y sin embargo la compañía distribuidora sí está con serios problemas de flujo. Hablabas del subsidio, pero a inicios de este año se anunció una reducción en la cobertura del subsidio eléctrico y de los beneficios que reciben los jubilados, que se registrará en la factura de febrero. ¿Se puede medir el impacto social? Los más desprotegidos del país, la tarifa eléctrica en Nicaragua fue diseñada con la perspectiva de defender estos sectores, y yo creo que hoy siguen siendo estos sectores los que adolecen, y aún con un poco de incremento en el cobro del IVA, creo que un sector está pagando, antes pagaba solo, no pagaba, y ahora está pagando 7%, y otro sector que pagaba 7% y está pagando el 15%. Aún así, siguen siendo segmentos que tienen la energía más barata de Centroamérica, y tenemos que entender, y estamos claros de que este sector, al igual que todo el país, está inmerso en una recesión económica que vive el país y que afecta el bolsillo de todos los nicaragüenses. ¿Y cuál es la tendencia a futuro? ¿Se seguirá reduciendo el subsidio eléctrico de manera progresiva? Creemos que no va a venir por ahí. Yo creo que ahora va a venir un poco más por el tema de la reducción de pérdidas. Es importante. No, es algún tema que estamos hablando con las autoridades, de que nos gustaría ver números para ver qué está pasando ahí, el tema de los cobros y también el tema de los precios de la energía por parte de los generadores, ¿verdad? Yo creo que va a haber una revisión, estamos hablando con las autoridades, ¿verdad? Sobre este tema, es un tema que no podemos dejar a la empresa distribuidora irse a la quiebra, y de alguna manera tenemos que reacomodar todas las fichas en el sector de la generación eléctrica, ¿verdad? Un tema delicado, pero que lo tenemos que hacer con la transparencia del caso. Pero decías hace un momento que no se conoce quién está detrás de la empresa distribuidora. ¿Se sabe quién es el gerente general y quién es el presidente de la empresa? El gerente general, Gustavo Acosta, sigue a cargo de la compañía distribuidora, y mantenemos, sabemos que él está a cargo de la compañía distribuidora, y los diferentes generadores tienen acceso a él, y se maneja diálogos con don Gustavo Acosta. Es un ingeniero que con mucha experiencia y que conoce bien el sector de distribución. Ahora, ¿se sabe quién es el presidente de la empresa? Nosotros no sabemos. No sabemos. Es un misterio. Eso es lo que dice el empresario César Zamora sobre las demandas de transparencia en el sector eléctrico. Continuamos hablando sobre los problemas económicos que afectan a toda la población, con independencia de su preferencia política, incluyendo a los sandinistas que apoyan al régimen y a la mayoría de la población azul y blanco y sin partido. Ahora los dejamos con esta explicación de Humo TV. ¿Cuál es la causa de 3 años consecutivos de recesión económica y cuál es la salida? ¿Por qué seguimos en una crisis económica? Las universidades públicas en Nicaragua recibían del presupuesto general de la República en 2018 153.7 millones de dólares, mientras que en 2020 recibirán 142.7 millones de dólares. Esto significa 11 millones de dólares menos. Esta reducción de inversión en educación universitaria causa que los jóvenes reciban menos clases. Por ejemplo, Carlos, un joven de 18 años, tendrá menos opciones de turnos regulares para estudiar. La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en la ciudad de Managua,
tenía 3 turnos regulares, matutino, vespertino y nocturno. Ahora solo tiene 2, porque el nocturno se volvió dominical. Además, Carlos antes tenía 5 días de clases a la semana y ahora solamente 2. A muchos universitarios les han quitado las becas. Ya no reciben los 600 córdobas que les daban mensualmente. También miles de niños y niñas nicaragüenses sufren los efectos de la crisis económica. Ya no se construirán 47 escuelas, porque el régimen recortó 761.4 millones de córdobas, de los cuales 359.8 millones eran para la construcción de escuelas rurales. La familia de Carlos también experimenta una disminución de su poder adquisitivo. La canasta básica este año 2020 cuesta 14.160 córdobas, que equivalen a unos $418, el costo más alto en 25 años. Además, ahora pagan 20% más de energía eléctrica que hace un año. Por ejemplo, si pagaban por el recibo de luz en enero de 2019, 1.524 córdobas, ahora pagan 1.828 córdobas por los mismos 200 kilovatios, es decir, 304 córdobas más. ¿Cuál es la causa de esta disminución de recursos en educación y el alto costo de la vida? El recorte en educación se debe a que el régimen de Ortega priorizó financiar su aparato represivo. Por ejemplo, a la Policía Nacional le asignó 79.89 millones de córdobas más de los que recibía el año pasado. Es decir, Ortega prefirió eliminar 47 escuelas para construir 31 estaciones de policía. El incremento de precios se debe a una reforma tributaria aplicada por Daniel Ortega en marzo de 2019. La reforma se hizo porque hubo menos recaudación de impuestos debido al cierre de empresas. Por ejemplo, 3 de cada 10 restaurantes cerraron en 2018. La causa de esta crisis económica son las violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses, que perpetra la dictadura de Daniel Ortega. La represión ordenada por Ortega ha dejado un saldo sangriento: 328 muertos, 2.000 heridos, 100.000 exiliados y 770 presos políticos. La violencia del régimen de Ortega es la verdadera razón de que se reduzca la inversión y suba el precio de la vida. ¿Cómo se supera esta crisis económica? Expertos señalan que un cambio hacia un modelo democrático sería la verdadera solución. Un modelo que garantice las libertades, porque estas son los medios para lograr el desarrollo de un país. Por ejemplo, la libertad de expresión contribuye a la fiscalización de los fondos públicos. El acceso a los servicios de salud y educación facilitan la participación económica. Se necesita una democracia en la que los ciudadanos incidan en las políticas económicas. Por lo tanto, para que Carlos, su familia y el resto de nicaragüenses mejoren su situación económica, se necesita una democracia. Continuamos con las noticias satíricas en La Última Mirada News. Que no me arranque. Hola amigos, soy Mario Ruiz de Garcín y los invito a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial para recibir contenido de esta noche y de esta semana. Ahora más que nunca apoyemos a los medios independientes. Muchas gracias. Y ahora vamos a las noticias que no alcanzaron en el informe semanal en La Última Mirada News. Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. El consorcio español TS Camelfo Sur desapareció de Nicaragua. Finalmente, tuvieron un ataque de conciencia y decidieron que no podían seguir siendo socios de una dictadura. No, en realidad le tuvieron miedo a las sanciones internacionales. Nadie sabe a quién le vendieron su participación mayoritaria en Disnorte Disur, pero creo que nos vamos a dar cuenta con el primer apagón, cuando el comandante y la compañera digan que es culpa del imperialismo. El saldo mortal del coronavirus ascendió a más de 1.000 personas. Daniel Ortega celebró la noticia porque ya tiene el nuevo lema de su campaña electoral. Daniel 2021, menos letal que el coronavirus. Don Noel Vidaurre es un muy brillante, muy inteligente político nicaragüense. He tenido la suerte de entrevistarlo antes y regresa esta noche al programa. El siempre incipiente líder de la oposición se dispuso a conquistar a la opinión pública,
y abogó por las elecciones del 2021 durante una entrevista con Jaime Bailey en Miami. ¿Tú crees que Ortega el próximo año va a convocar a unas elecciones libres y transparentes? Sí. ¿Crees que sí? Sí. ¿Y crees que las va a perder y que va a entregar el poder? Estoy seguro que las va a perder y no le va a quedar más remedio que entregar el poder. Por supuesto que Vidaurre aboga por las elecciones. Quiere ser candidato. No puedo seguir con esta conversación. Te he dado generosísimos 25 minutos. Creo que estás profundamente equivocado. ¿Y a quién tenemos que agradecer por este acto de inmolación televisiva? Gracias a los buenos oficios de Carlos Alberto Montaner. Creo que Noel Vidaurre ya no le va a hablar a Carlos Alberto Montaner. Pero gracias por las risas. Gracias por haber venido. Un aplauso para Noel Vidaurre. Gracias, Noel. Gracias, Jaime. ¿Quieres migrar, pero se te hace muy difícil ir a Costa Rica o Estados Unidos? Te tenemos buenas noticias. El comandante Ortega ha conseguido que los nicas no necesiten visa para viajar a Abjasia. Sí, Abjasia, el territorio que Vladimir Putin le arrebató a la República de Georgia y que solo es reconocido como estado por Venezuela, Nicaragua y Nauru. Solo necesitas un poco más de $1,000 para el pasaje aéreo a Sochi, el balneario ruso en el Mar Negro, favorito de Vladimir Putin. Después, tienes que tomar un taxi para llegar a Sukhumi, la capital de Abjasia, que no tiene aeropuerto. Queda a unos 145 kilómetros de distancia. Y después de más de 32 horas de haber salido de Nicaragua, te sentirás como en casa. Abjasia no solo no tiene aeropuerto, tampoco tiene presidente. Así que, gracias Vladimir, creo. El Guasón se llevó el Oscar a Mejor Actor del Año. Ok, ese no es Joaquín Phoenix, es Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. Pero hay que reconocer que dio una de las actuaciones más convincentes del 2019. Les hizo creer que era un nuevo tipo de político. Pero en realidad, es un autócrata a la antigua. Estamos haciendo historia. Y los que digan que no, que miren este mar de gente enfrente de la Asamblea Legislativa, con su presidente hablándoles, con el apoyo de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil. Al mejor estilo de los dictadores de antaño, Bukele invadió el Parlamento, acuerpado por el ejército y la policía, para intimidar a los diputados y obligarlos a aprobar un préstamo millonario. Nuestra Fuerza Armada lo sabe. Nuestra Policía Nacional Civil lo sabe. Todos los poderes fácticos del país lo saben. Si quisiéramos apretar el botón, solo apretamos el botón. Yo le pregunté a Dios y Dios me dijo, paciencia. Tal vez hubiera sido mejor hablar con Dios antes de hacer ese cuadro, ¿no? Ese maje también va a terminar exiliado en Nicaragua. Hacele lugar, Mauricio. El Festival de las Artes de la Compañera Rosario descolló con mucha participación internacional. Todos los municipios del departamento de León estuvieron, el departamento de Huaco, pero también de Chinandega, ¿verdad? Chichigalpa estuvo presente. Creo que esos no son participantes internacionales. ¿Quién más llegó? Al cierre del festival, artistas de Fundación Encanto, entre ellos el tenor Laureano Ortega y la soprano Alicia Picado, deleitaron a la concurrencia con su canto. Bueno, la fundación tiene un nombre en italiano. Supongo que eso califica como internacional. Buenas noches. Así llegamos al final de esta edición. Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua, Costa Rica, España y Estados Unidos para seguir derrotando la censura televisiva. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica. Síganos en Twitter a lo largo de la semana y nos vemos el próximo miércoles en esta noche, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches.